nueva legislatura, se van a presentar iniciativas de reforma a las leyes con el propósito principal y específico de que se apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. De modo que el día 1 de diciembre que tomemos posesión como presidente constitucional tengamos ya este instrumento, esta secretaría, que no perdamos tiempo. Ese fue un acuerdo. Lo mismo en el sentido de iniciar el proceso para la elección del nuevo fiscal general de la República. Queremos tener desde el inicio del gobierno la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General con las dos fiscalías complementarias, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral. Esto se trató, llegamos al acuerdo que se va a trabajar de manera conjunta para que en estos dos casos podamos tener resultados prontos. También acordamos una reunión conjunta para el día 20 de este mes, una reunión del gabinete actual con el futuro gabinete del gobierno entrante, del gobierno que me va a tocar encabezar. Vamos a tener esta reunión conjunta el día 20, es otro de los acuerdos que tomamos. En general, esto fue lo que tratamos y, repito, este nuevo encuentro se dio también en el marco del respeto y la cordialidad de parte del presidente Peña. Eso es lo que yo puedo informarles. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. De parte del presidente Peña, eso es lo que yo puedo informarles. Es lo que está explicando Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, en el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, luego de una larga reunión de más de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos en la oficina del presidente Peña en Palacio Nacional. Los acuerdos a los que llegaron en esta reunión se concretan en el compromiso del presidente Peña para enviar las reformas al legislativo y se pueda crear antes del 1 de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, obviamente con reformas a la Ley de Administración Pública para separar a Seguridad Pública de Gobernación. También iniciar el proceso para elegir a través del Senado de la República al nuevo Fiscal General de la Nación, al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal Electoral. Y anuncia también una reunión para la semana que viene, el 20 de agosto, no es la semana que viene, sí, la semana que viene, en donde se van a juntar todos los miembros del equipo del presidente Peña Nieto y los miembros del gabinete futuro del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Todo esto en un clima de urbanidad política, de cordialidad, de cortesía. Nos permite una pausa breve, volvemos con usted. ¿Cómo estás, Marta? Un ángulo distinto para conocer la información a fondo. Solo en José Cárdenas Informa. Ya volvemos. Exigir es tu derecho. El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha.
El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución. Si tienes una queja, envía un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes. Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoria@congreso.gob.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos. Abierto. Lo que compartes con empresas. Cerrado. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Abierto. Y a que tu información personal esté protegida. Cerrado. Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx. Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Estéreo 91. Es hora de programar tu día con Agenda Tiempo Libre. Sigue con nosotros y entérate de todo lo que sucede en los dos Laredos. Es tiempo de divertirnos. Es hora de Agenda Tiempo Libre. Nuevo Laredo, no te pierdas el Globo Fest 2018. 24, 25 y 26 de agosto en la cancha de fútbol 11 de la nueva ciudad deportiva. Adquiere tus boletos y toda la información en la página de Facebook Globo Fest 2018 NLDTAM. Consulta tu Agenda Tiempo Libre de lunes a domingo a las 10:15, 3 de la tarde y 7 de la noche, solo en Estéreo 91. Es tiempo de divertirnos, es tiempo de tu Agenda Tiempo Libre. Estéreo 91. Ya estamos de regreso con más noticias en José Cárdenas Informa. Gracias por su atención. Quédese a continuación en radio con la Fórmula Financiera. Lo esperan Mari Carmen Cortés, Pepe Ayuste, Marco Antonio Mares y en Telefórmula Leonardo Curcio. Seguramente ellos tendrán mayor información del mensaje de Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Hasta mañana. Stereo 91, una buena costumbre en radio, presentó un espacio que va más allá del aspecto informativo, abordando los asuntos de mayor interés desde la particular perspectiva de Pepe Cárdenas en José Cárdenas Informa. Sintonícenos de lunes a viernes desde las 6 de la tarde. 91.3. De los creadores de La Noche es Tuya y Radio de Noche, Arcanasa te lleva el radio a domicilio. Una nueva producción para Estéreo 91, de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. Y sí, la noche sigue siendo tuya. Y seguimos haciendo radio de noche, pero ahora te la llevamos a domicilio. Radio a domicilio, lunes a viernes de 8 a 11 por Estéreo 91 y arcanasa.com.
Nuestro dinero y nuestras finanzas tienen un papel muy importante en nuestras vidas y en nuestras familias. Estéreo 91 presenta cada domingo a partir de las 11:30 de la mañana un espacio para recibir los consejos más acertados para mejorar tu economía y hacer rendir tus finanzas. En tu programa Portafolio 91 con Alberto de León Caso por Estéreo 91. Una buena costumbre en tu economía. Desconéctate un momento del presente, porque la música internacional tiene un pasado. Sonda Retro. Y vamos a revivirlo. Soy Ernesto Hernández Alarcón. No te pierdas Zona Retro, todos los sábados de 2 a 6 de la tarde, aquí en Estéreo 91. ¿Alguna vez se ha preguntado de qué están hechos los recuerdos? Están hechos de música, melodías y palabras que al unirse a través de nuestra señal se convierten en auténticos tesoros musicales. Acompáñenos de lunes a sábado de 1 a 2 de la tarde y disfrute de las más bellas canciones de nuestros discos de oro que nos acercan a recuerdos de otros tiempos. Escucho la música en la radio, una voz anuncia la hora y la temperatura, comienzo a moverme con el ritmo, radio es mi compañía. Llegó la hora. Pónganse cómodos para recibir la radio a domicilio. Desde el Arca de Noé de Arcanaza, para Estéreo 91 y el mundo entero, radio a domicilio. Y con ustedes, Arturo Castro. Comunícate con nosotros al 956-436-3152 y al 715-1111. O visítanos en nuestro Facebook, Radio a Domicilio. En Instagram, Radio a Domicilio. O en Twitter, @Arcanaza. De igual manera, te invitamos a que nos visites en www.arcanaza.com. Gracias, Maggie. Bienvenidos. Hoy es jueves 9 de agosto del 2018 y es jueves de historia aquí en Radio a Domicilio. Este es el artículo 1132. Tú que estás editando, Maggie, ha sido un día muy caluroso, ecléctico y lleno de muchas cosas por hacer. De hecho, me la he pasado en los mandados, así es de que, pues, creo que cabe mejor decir que lo que es bueno, si es breve, es doblemente bueno, así es que muchas gracias y hasta luego. No, no es cierto, de ninguna manera. Creo que tenemos un... ¿Qué será? Ahí está. Ahí está otra vez. No, no es cierto, ahorita lo buscamos.
Es jueves de historia y está don Raimundo Ríos Mayo con nosotros. Don Raimundo, muy buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿disfrutaste del ambiente cálido de nuestra ciudad? El tropical Nuevo Laredo, sí, cómo no. Qué bárbaro. Qué bueno, pues buenas noches, Arturo. Pues aquí estamos para comentar algunos aspectos históricos, como tú lo has dicho antes, pues lo que pensaste ayer, lo que dijiste ayer, lo que hiciste ayer, ya es historia, así es que... Así es. Pues hay algunos temas interesantes y sobre todo relacionados con el mes de agosto. Que estaba así muy es triste, que, como quiera que sea, ¿verdad? O sea, sí, lo que pues... ¿cómo se llaman estos? Las efemérides en Laredo, Texas. En Laredo, de agosto están... Así es que ahí les encargamos, hombre, este agosto pónganse a hacer algo interesante para el año que entra a poder decir, ¿verdad? Un día bueno, como escudriñé y encontré algo, así ah, es qué que bueno. Vamos a mencionar algo de Laredo, Texas y otra de Nuevo Laredo. Perfecto. Así es. Ahorita lo hacemos, queremos mandar saludos a su tigo, Maggie. Te mando saludos a tu tigo. A todos aquellos que andan en el puente, qué bárbaros, qué aguante. Pero bueno, que andan ahí y se hacen acompañar y platican con su tigo, bueno, pues ya es una gran ventaja. Maggie, ¿quién estará en línea? Tenemos a don Georgie. Don Georgie, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ahí en el estudio, don Raimundo, claro. Un placer para aprender el día de hoy sobre Nuevo Laredo. Y que, por cierto, por ahí le tengo algún comentario y a la misma vez, pues, pregunta, ya que, pues, ya ve que yo soy bien preguntón. Pero por lo pronto quiero darle la bienvenida, pues, a toda la gente que nos está acompañando ya en este gran programa. Aquí estamos y les damos las muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias, señor Georgie. La señora Celide. Señora Celide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo, Maggie, don Raimundo, qué gusto tenerlo ahí como cada jueves, es un placer. La gente de controles, todas las personas que ya se conectaron con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en este su mejor programa del mundo, Radio a Domicilio. Les damos la bienvenida y quédense que créanme que va a ser un jueves diferente, caluroso. Arturo anduvo en la calle de compras, así es que hoy tiene que ser algo diferente. Bienvenidos. Gracias, señora. No, hombre, hágame la buena de compras, estaría todo dar. Pero no, muy contento. Fue un día de veras muy interesante, no ecléctico, pero de estos días que vale la pena vivirlos. Estoy muy orgulloso de mi lab, quedó muy, muy bien. Ya está listo el lab de computadoras y de robótica para Our Lady of Guadalupe School para este año escolar. 20 computadoras perfectamente bien preparadas con una, como dicen, un fresh start, un comienzo fresco, que no es la traducción literaria, ¿verdad? Pero están como nuevecitas y nos da mucho gusto porque pues son computadoras que ya las habían desahuciado. Y bueno, no sé si valga la pena para la gente que nos está escuchando y que tiene computadorcitas viejitas, el hecho de usar esta plataforma de Ubuntu, la verdad las vuelve a la vida, se vuelven útiles otra vez, tienen todo lo que necesitas para poder trabajar en la escuela y más. La verdad, yo creo que es un software que ofrece algo más que el simple Windows, inclusive, y que Dios me perdone lo que voy a decir, más que Mac, porque bueno, pues a Mac hay que bajarle sus programas para lo que vayas a hacer y prepararlas para que lo que necesites utilizarla. Sin embargo, esta plataforma para la escuela, pues es intuitivo, lo usan los muchachos con mucha facilidad y trae muchos programas y aparte son gratuitos, que es lo más bonito, en donde yo los vi aprender a usar el teclado, el QWERTY, aprendieron matemáticas jugando,
con los números y eso, y da mucho gusto de veras verlos. Sobre todo cuando hemos comentado aquí en ocasiones anteriores, pues nos referimos a que es indispensable así la educación, y en este caso particular pues ya tenemos el material para poder motivar a los niños, sí, a que lo utilicen y a que aprendan cómo manejar la computadora, que definitivamente es lo que se está utilizando actualmente y es la maquinaria del futuro para poder trabajar. Así es que esa es una motivación muy interesante para los niños y sobre todo para los papás de los niños, que sepan que en este caso en la Escuela de Guadalupe se está manejando la tecnificación de toda esa maquinaria. Sí, la verdad, los programas que se están usando, la verdad, el emocionado es uno cuando ves a los niños. El hecho de estar disfrutando lo que están haciendo, visitando lugares, contestando preguntas en la máquina, es la verdad ver la amalgama del niño con la máquina, pero utilizándola para cosas productivas, de mucho provecho, la verdad. Otras cosas, les dices las cosas una vez y a la siguiente vez ellos son los que te dicen a ti. Tienen una excelente memoria, están aprendiendo más de lo, cuando les gusta un programa, se lo beben y a jalar. La verdad, les va a ir muy bien este año escolar. Y bueno, pues nada más, no digo que vamos a llorar, ¿verdad? Pero los vamos a seguir viendo digitalmente, vamos a tener ahí un control. Pero sí, el estar con ellos en esas clases, la verdad, se aprende muchísimo de ellos. Vamos a ver. Our Lady of Guadalupe School es la primera escuela católica aquí en Laredo, Texas. Es una escuela que, por lo mismo que es pequeña, le ponen muchísimo atención a los niños. Yo he visto que lo aprovechan demasiado. No, lo aprovechan muy bien, no demasiado. Y la verdad, se da uno cuenta cuando los niños salen de ahí de la escuela, van a otra escuela y se ve que en comparación con, pues no los de la misma escuela, pero los que vienen de otra, se ve que van más preparados. O no batallan con las clases que siguen. Pues llevan buenas bases, que eso es lo principal. Importante. Y derivado de las bases, de ahí parte toda la educación que pueda alcanzar el en particular cada uno de los niños. Así es que qué bueno que se haya reflejado esa educación en las escuelas a donde van los niños que salen de ahí. Sí, la verdad, pues es una muy buena carta de presentación. La directora, Miss Martínez, es una fiera para las matemáticas, y cuando ve que algo está pasando según los resultados, va y se involucra y los echa adelante, no se quedan. Así es de que pues nos da mucho gusto. Ahí andan ahora de artistas, ¿no? Ahí andan haciendo spots y andan visitando las teles y todo eso para que los conozcan y que sepan que aunque ya están por entrar a la escuela, todavía hay tiempo de llevarlos a registrar ahí a la escuela. Pues a lo mejor todavía andan de vacaciones, hombre. Qué necesidad de andar antes de ahí esperando. ¿O está la señora Celide con nosotros? Sí, señor. Ahí está. Bueno. Sí, señora, dígame. Sí, señora. Hola. Parece teléfono. Hola. Teléfono descolgado, ¿no? Usted ya entró a trabajar, ¿verdad, señora? ¿Pero todavía no llegan los niños? Los niños hasta el 15, señor. Los maestros empezaron el lunes. Ok. Y dice usted, empezaron. Empezaron a trabajar. ¿Y usted? Y los niños, creo que depende el distrito escolar, porque el de UISD creo que empiezan el miércoles 15. El 15. Pero el otro distrito, el martes, me parece. Sí, ahí sí. Algo así escuché hoy por las... Ok. Sí, pues ahí sí que depende de los distritos y también pues diferente, las escuelas privadas también tienen ahí su diferencia. Muy bien. Dejé de oír de repente a don George, a ver si está
conectado ahorita. Ah, porque cerré mi micrófono, señor. Muy bien. Pero le puedo seguir platicando. ¿Qué no. Oí el corte así tipo Nino Canún. Y dije, aguántame el corte. Ando practicando. Ya ve que en el radio también hay algunas estaciones que les avientan la guillotina y ni agua va y los dejan así como que pues mal educados porque ni chance de avisar. Si es un sistema que sacó Radio Fórmula porque se colgaban en los cortes, no los mandaban y pues ahí es una batalla medio difícil entre la gente de producción y los comentaristas y eso. Pues yo creo que Nino ¿mandé? Nino pidió que le hicieran esos cortes. No, Nino Canún fue el que empezó con eso de que aguántame el corte. Ah, y no se iba cortaron. y se iba y el del corte es así como que muy nervioso. Entonces les dijeron, señores, ya no hay quien maneje esto, es automático. Así es de sí, y ahora pues ya se están desquitando con todos los demás. El culpable fue Nino Canún. Para que sepan. Sí, la Para verdad. Para que lo sepan y lo divulguen. Sí, ahora les dicen, dijo, no, porque nos agarra la guillotina y que nos agarran con los dedos ahí en la puerta y eso, entonces ahora sí tienen que pararlos. Como aunque quiera sea. No se miden, señor Arturo. Pero dejan las conversaciones o las llamadas telefónicas a mitad. Sí, porque se van al corte, pero pues es la máquina. Sí. Sí, pero usted, por ejemplo, pues tiene un cronómetro ahí que le avisa que ya es momento del corte, aparte de los minutos. ¿Está usted, Ya oí, señor, pero okay. Pues no sé qué hacerle. Ah, no, bueno, pues ahorita entra, no se preocupe. Sí, no, acá estamos viendo el reloj de Colorado, donde está atómicamente a tiempo, para que no me digan que no, que usted... Anatómicamente. No, atómica, es atómico. Sí, hoy hubo una pregunta, viendo los de las escuelas y Pollito que estuvo ahí. Aparte de Supercan, señor Georgie, usted que veía mucha televisión del Canal 5 allá en la Ciudad de México, ¿qué otro animal superhéroe conoce o no hay? La hormiga atómica. La hormiga atómica. Ahorita se acordó porque le dije yo de atómico el reloj, ¿verdad? Sí, gracias por el tip. Bueno, veníamos porque ahora que andábamos en la calle, como le digo, no regularmente anda mucho uno en la calle, resultó ser que se una paloma, o sea, así como que le importaba poco. Y se nos vino y nos sacó la vuelta ahí casi para llegar al vidrio. Y le dije, mira, es la super paloma. O sea, y ahí fue donde empezó la duda. Dijo, ¿habrá más animalitos así que sean superhéroes que hagan caricaturas? Pero pues no. Había otro, pero creo que era más viejito, señor, el super ratón. ¿Super ratón? Ah, sí, es cierto, no nada más era un juego de la feria, es una caricatura, Super ratón. Tiene usted... un cómic, sí, Super ratón. Y está... Sí. Está también... Ay, ¿cuál será el otro de...? Pues están los nuevos de Waz. Ah, no, hombre, pero ese es un peliculón, Maggie. Yo digo caricaturas. Ah, pero viene un cómic. ¿Y el otro cuál? ¿Es hormiga o qué? ¿Sí, verdad? Es el Ant-Man. Ant-Man, y ahora es una muchacha que es la avispa. La avispa. Pero esas son cómics, películas. Pero es película. Cómics de Marvel. No las vi nunca, fíjate. Pero no califican. Como caricatura yo nunca los vi. Esos. No, y no nada más como caricatura, señor Yoji, porque en realidad no es una hormiga, es el hombre hormiga, es una persona. No, yo digo un animalito, están los perros, está el ratón. Los perritos, los Paw Patrol. Ellos son... Okay, pero esos son muy nuevos, ¿no? Pet Patrol. Sí. Pero esos salieron la semana pasada. No, la semana pasada. Fuiste al estreno. Pero tienen poderes, o sea, son héroes. No, ayudan a la comunidad, ayudan a todo. No, pero tienen poderes, ven a través de la ropa. No, utilizan como que herramientas, carros, camioncitos. O sea, son gaviotas. Son ratas. No, porque entonces también Pistachón Zigzag y...
Ándale, la Mafafa Musguito. ¿Cuáles eran el otro? A Gallón. Ah, no, era no a Gallón Mafafa. pero sí era un animal. Pues bueno, lo que pasa es que era el zorro del desierto de los leones. Sí, Ninja Turtles. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja son tortugas y tienen poderes. Sí. ¿Cuál otro, Magui? Pero el Supercan hasta la cancioncita no estaba. ¿A dónde? Scooby-Doo. Kung Fu Panda también. Kung Fu Panda también, ese tiene poderes. Regadero, sí. ¿A dónde andará? Mi gran superhéroe, mi gran Supercan. A ver, ¿y cómo se llamaba la novia? Petula Clark. Dulce Polly. Ah, la Dulce Polly, cómo no. ¿Era ese? ¿Un perro? El oso Yogi no es un superhéroe, pero es un animal con poderes. ¿Cuál poder tiene más que andarse robando la comida? ¿Robar, señor? Sí. ¿El poder de robar las canastas? No, ni lo mencione. ¿Comer miel? Ah, Winnie Pooh. Winnie Pooh. Winnie Pooh. Pero esos no son... ¿Él no tenía superpoderes? Esos no tienen poderes. No, ninguno Winnie de ellos. Fíjate qué poquitos hay. Bueno, pues vamos a empezar con la Super Paloma. Ok. Tiene poderes. Angry Birds. Angry Birds. No, pero eso no son. Sí, cómo no. Tienen el poder de viajar muy rápido con una ligazura y matar marranos. ¿A quién se le ocurrió? Vamos a hacer un juego. ¿De qué se trata? Tú vas a agarrar en una ligazura gigante pájaros que están encanijados y los vas a apuntar y van a viajar muy rápido y van a matar marranos. Eso es una cola. Buen juego y es un éxito. Pero digo, ¿de dónde sacaron la relación, ¿no? De que un pájaro carpintero va a ir a matar un... ¿Cuál? De las galaxias, ¿cómo se llama? Que son varios y entre ellos está un mapache, ¿no? Ah, tienes razón, esos son los Guardians of the Galaxy, los guardianes de la galaxia. La galaxia. Uno y dos. Ahí está el mapache. El mapache es la onda. El árbol, pero ese no es animal. ¿Pero cómo se llama? Gru. Gru. I am Groot. Es todo lo que dice. Oye, pero ¿qué piensas? I am Groot. Por eso, pero te no, estoy pero, diciendo. Pues, y el otro, el mapache es el único que le entiende. Que en esta última era un adolescente. Que no se muera el mapache porque se queda mudo el Groot. Sí. Está el ratón vaquero. El ratón vaquero. Ese es buenísimo con las pistolas, según Piporro. ¿Speedy González? Speedy González tiene la habilidad de correr muy rápido. El correcaminos. Ay. El correcaminos, ¿a quién es el que lo persigue? Al coyote. El coyote sí tiene superpoderes porque le caen piedras encima y cohetes de Acme y todo eso. ¿Ya, Maggie? Ya. Pues bueno. Ya. Vamos a ir al corte, no se vayan, vamos al corte y regresamos. No te vayas, vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio. El gobierno municipal te invita a disfrutar con tu familia y amigos del Globo Fest 2018, la primera edición de globos aerostáticos organizado en coordinación con DMG. El evento se realizará en las canchas de fútbol de la nueva ciudad deportiva del 24 al 26 de agosto a partir de las 6 de la mañana. Habrá áreas para niños, presentaciones artísticas, tirolesa, muro para...